Hola, hola, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a continuar con la explicación y el desarme de nuestra lavadora digital Samsung. Los videos anteriores vimos cómo se hace el desensamble del mueble superior, cómo desconectamos el arnés eléctrico, cómo sacamos las varillas de suspensión, también vimos cómo sacar la canasta y quitamos la base. O sea, esta base de la tina para poder ver todo su funcionamiento. Acá, ¿qué hicimos? Tenemos el panel de control y hemos conectado todo el arnés a todos sus dispositivos electrónicos, como son el interruptor de la tapa, la válvula de entrada de agua, presóstato. Acá tenemos la bomba, el drive motor, transmisión. Motor, capacitor de arranque. Vamos a ver todo su funcionamiento y cuáles son los posibles daños y cuáles son sus reparaciones. Bueno, continuemos. Entonces, vamos a hacer pruebas ya con nuestro panel, directamente en nuestra transmisión, en nuestro motor y todos los dispositivos eléctricos que corresponden al circuito electromecánico de la lavadora. Bueno, entonces, inicialmente entonces oprimimos acá el botón de encendido. Vamos a hacer la prueba como si la pusiéramos a lavar. Entonces acá le vamos a colocar un nivel de agua alto, medio, bajo y mínimo. Dejémoslo en mínimo. Acá tenemos nuestro panel, ¿cierto? El display que me marca que son 42 minutos. Dejémoslo acá en fusi. Y vamos a darle inicio y vamos a ver cómo la válvula de entrada del agua se nos activa. Recuerden que yo siempre les conecto un bombillito pues para ver. Como no podemos escuchar el funcionamiento de la válvula, entonces que se prenda el bombillito. Después le voy a aplicar agua por medio de esta jeringa. Agua no, sino aire, para que el presóstato nos active y nos mande señal al motor para que empiece a lavar. Este es el interruptor de la tapa. Este interruptor es un mecanismo que cuando ya la estemos armando nuevamente les voy a explicar porque eso me faltó mostrárselos cuando la desarmé. Este interruptor va vertical en con la tapa, con el mueble superior. Y esta palanquita es un interruptor de seguridad. Entonces, cuando la lavadora está vibrando mucho, sea porque la ropa está desubicada o está desnivelada, la lavadora, entonces la tina va a golpear esta palanquita y me va a abrir el sistema eléctrico. Pero de igual forma, en estas lavadoras digitales, algunas se pueden abrir en el momento del lavado. En el momento del centrifugado, sin ninguna lavadora se puede abrir. Esta no se puede abrir ni en el lavado ni en el centrifugado. Y aquí vamos a empezar a ver errores y fallas que se pueden presentar. Bueno, entonces le damos inicio. Se nos prende la válvula de entrada del agua. Entonces ahí está llenando. Vamos a aplicarle aire por medio de la jeringa. Para hacer estas pruebas toca aplicarle aire muy despacio, porque si lo hacemos muy duro, se nos va a generar un bloqueo en la tarjeta. Estamos aplicando aire. Listo. Acá nos está marcando DE, o sea, nos está marcando un error. ¿Cuál es? La tapa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acá subimos esta palanquita y es como si tuviéramos, ya les explico cuando la estemos armando, qué es lo que pasa. Acá activamos el interruptor de la tapa. Como podemos dar cuenta, el motor ya empezó a girar en sentido de las manecillas del reloj y en contra de las manecillas del reloj. Y podemos darnos cuenta cómo se nos mueve el agitador acá en sentido de las manecillas del reloj y en contra de las manecillas del reloj. Tenemos acá un mecanismo
que es el que me ancla la transmisión, la canasta. O sea que en este momento la canasta no se nos va a mover. ¿Listo? Entonces, repasemos lo que hemos visto. Energizamos, colocamos el nivel de agua que necesitamos. A través de esta jeringa aplicamos aire como si la lavadora se estuviera llenando de aire y la manguera, la tina se estuviera llenando de agua y la manguera se estuviera llenando de aire. Activamos el presóstato. Recordemos que este interruptor tiene que la tapa estar cerrada para que le mande señal al motor. Hasta aquí el sistema de lavado. Voy a pausarla un momento. Quiero mostrarles entonces acá qué pasa si el interruptor está dañado o no está haciendo buen contacto. Este dispositivo tiene acá unos contactos eléctricos. Si esos contactos eléctricos están sulfatados o ya están quemados, cuando la tapa está cerrada, nos va a marcar un error, el error que vimos ahorita. ¿Sí? Veámoslo. ¿Sí ve? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si la tapa de la lavadora está cerrada y nos marca ese error de E, entonces tendremos que venir a verificar estos contactos acá. Estos contactos, a ver si están sulfatados. O si no. O si no, entonces vamos a medir continuidad entre esta punta y esta punta con nuestro multímetro. Verificando, también hay que verificar que estos cables estén bien y que no estén sulfatados. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer la primera prueba con el multímetro. Cogemos nuestra pinza amperimétrica y la ponemos en continuidad. Ahora. Cogemos el interruptor. Un momento. Si se nos vea, yo quiero que vean. Sí. Acá entonces, cuando el interrup la tapa está abierta, pues no nos va a marcar continuidad. Cuando la cerramos, ya nos tiene que marcar continuidad. Ah, no, disculpen, vamos a hacer esto de otra forma. Entonces, la tapa está abierta, no marca continuidad. Al cerrar la tapa, nos tiene que marcar continuidad. Y efectivamente, cuando yo cierro la tapa, me marca continuidad. Entonces, en este caso, si nos marca el DE, puede ser que está sulfatado, contactos están dañados, ¿cierto? Y ya les muestro ahorita en el siguiente video, cuando la estemos armando, para qué sirve esta palanquita. Entonces, primera falla que podemos detectar, interruptor dañado. Si nosotros verificamos y no nos marca continuidad, tenemos que cambiar este interruptor. Ahora voy a hacer un puente eléctrico para reemplazar ese contacto, ese interruptor. Entonces, cojo el cable, los dos cables donde va conectado el interruptor. Y vamos a colocar un puente eléctrico para reemplazar el interruptor. Listo, ahí podemos ver cómo se nos activa el ciclo de lavado, ¿cierto? Estos son para pruebas. Normalmente debemos siempre reemplazar el repuesto. Hay casos en que podríamos quitar el interruptor y dejarlo directamente. Pero ¿qué pasa? Por seguridad,
Por seguridad no se puede porque esta palanca me detecta la vibración y me suspende el circuito eléctrico. Bueno, continuemos entonces. Vamos con haciendo el proceso de lavado. Listo. Ahora voy a poner a hacer voy a adelantar el ciclo. Pero digamos que pasaron 5 minutos, 10 minutos, y ella va a empezar a desaguar. Lo que voy a hacer es aquí adelantar el ciclo. Yo lo coloco acá en presecar y le doy inicio. Cuando le doy inicio se me va a activar aquí la bomba, ¿cierto? Y se me va a activar este mecanismo. Este mecanismo, a diferencia de las MAVE, se llama motor drive, ¿sí? O activador. En las MAVE se llamaba magneto, pero cumple una función similar a la de las lavadoras MAVE, que es, en este caso, si ven esta palanquita acá y ven este mecanismo que tenemos acá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esto se activa, me va a jalar esto acá. Y este mecanismo me va a soltar la caña. Entonces ahorita cuando la pongamos a funcionar, vamos a ver cómo la caña gira, queda suelta y gira para el centrifugado. Cuando está engranado, solo se va a mover el eje, como vemos allá. Entonces, gira hacia la izquierda, mueve el eje, gira hacia la derecha, mueve el eje. Cuando soltamos acá, se suelta la caña y nos va a girar la caña. ¿Listo? Entonces, en el momento que activemos inicio, se me activa la bomba, se me activa el drive motor. La bomba empieza a desaguar, entonces tenemos que sacarle el aire al presóstato, porque si queda activado, entonces no nos va a mandar señal para que empiece a centrifugar. Entonces, le damos inicio. Miren cómo se activa el motor drive y me jala la guaya. ¿Sí? Esa guaya me va a jalar esta palanquita. Eso también lo vamos a ver cuando la estemos armando, al igual que este interruptor, para mostrarles bien su funcionamiento. En este momento, la bomba está desaguando. Tenemos que sacarle el aire al presóstato. ¿Listo? Ahora debemos esperar unos minuticos acá para que empiece a hacer el centrifugado. Entonces, ¿qué tenemos que verificar cuando está haciendo el centrifugado? El funcionamiento de la bomba, el funcionamiento del motor drive. Y listo. Esperemos que pase el tiempo. Listo, sí, ya bajó a 8 y empezó a hacer el centrifugado. Ah, no, acá no está haciendo el centrifugado, ¿por qué razón? Acá lo podemos ver es que solamente se nos está moviendo el eje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues esto no está puesto acá. Por eso, cuando veamos en el armado, les voy a mostrar bien el funcionamiento. Pero ¿yo qué voy a hacer? Voy a activar esta palanca haciendo una simulación como si el motor drive me la corriera. Entonces miren lo que pasa. Entonces miren acá. Miren que ahora sí, la caña queda suelta y va a empezar a mover la canasta para el centrifugado. Lo activamos, no nos va a funcionar. Entonces acá, señores, ¿qué podemos ver en este caso? Una falla es que nosotros ponemos a centrifugar nuestra lavadora, ¿sí? Y cuando miramos por dentro, o miramos solamente el agitador interno, no se mueve la canasta, sino que el agitador se mueve hacia un solo lado, como podemos ver acá. ¿Sí ven? Acá solamente se mueve el agitador. Entonces tendremos que venir a verificar nuestro motor drive
para verificar si está funcionando, siempre y cuando el funcionamiento de la bomba sea correcto. Bueno, señores, hasta aquí este video. En el próximo video vamos a seguir verificando nuestro sistema electromecánico de la lavadora Samsung Digital. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.